Este es un reporte especial para el canal Sin Mentiras. La guerra en Ucrania está dominando, como era de esperar, la agenda de la cumbre del G7, que se está llevando a cabo en Baviera, al sur de Alemania. No al final de la primera jornada de reuniones, los líderes de las potencias mundiales acordaron prohibir las exportaciones de oro de Rusia, lo que aumentará la presión sobre Moscú. Las ventas de oro es una de las teclas aún sin tocar por las sanciones internacionales. Suponen un 5% de las ventas de Rusia al exterior. Es el tercer mayor vendedor de oro en el mundo. Ya en el quinto mes de la invasión de Ucrania, la contracción y una fuerte inflación amenazan a Rusia. Pero de momento su economía resiste el efecto de las sanciones. Incluso ha incrementado los ingresos por las ventas de hidrocarburos, gracias a la subida de los precios en el mercado internacional. Efectivamente, el secretario de prensa presidencial de Rusia, Dmitry Peskov, comentó en esta jornada que el oro de la nación eurasiática se venderá a aquellos países donde haya demanda y donde existan regímenes económicos legítimos. Las declaraciones del portavoz del Kremlin responden a los planes de los países del G7, los cuales pretenden imponer una prohibición a la importación del oro ruso. En ese sentido, Peskov comentó a la prensa que el mercado de los metales preciosos es global, bastante grande, voluminoso y muy diverso.